Nos hemos venido hasta el Centro de Participación Activa de Marchena, donde se está celebrando el Día Internacional del Mayor, que es el día 1 de octubre. Ya ha tenido lugar un desayuno con buñuelos y ahora vamos a ver que están cantando el coro de la Solera y su profesora Paqui. Vamos para adentro. Bueno, vamos a empezar con vámonos para la feria, vamos a alegrarnos un poquito. Venga. Para feria, cariño mío. Cariño mío, vámonos para feria, cariño mío. Vámonos para feria, cariño mío. Después de la feria.
otro de mi amor. Baby, cuéntanos, ¿cómo lo estáis pasando en este día? Oh, fenomenal. Nosotros siempre lo pasamos aquí muy bien, muy bien. ¿Qué actividades hacéis? ¿Cómo es un día a día en el centro de participación? Nosotros bailamos sevillana, bailamos flamenco. Bueno, lo que nos van aprendiendo. Baila con abanico, con mantones. Lo que ya la profesora nos vaya diciendo y aprendiendo. Ese es tu taller favorito, pero hay más talleres aquí. Ah, sí. Aquí hay muchos talleres. Hay de pintura, árabe también de la uña, de maquillaje. Luego de escribir, talleres de todo, de memoria. Hay muchos talleres. Nosotros, la sevillana. A mí la sevillana es lo que más me gusta. Pero bueno, hacemos de todo. ¿Y vienes todos los días? ¿De qué hora a qué hora vienes? Todos los días, no. Nosotros venimos el día que tenemos baile, el día que nos toca, porque aquí cada día le toca a un taller, los de principiantes, de sevillana, luego los demás avanzados, y cada día tiene un día de su taller. Aquí estamos con José Martín Romero, que es la profesora del taller de sevillana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, es que al no haber este año profesor, pues entonces Rosa me llamó que hiciera el favor, pero claro, yo le dije que no, Rosa, que no, tú busca a alguien, digo, bueno, dice, hazme el favor, digo, bueno, pues por hacerte el favor, vamos a empezar a las clases y ya veremos a ver si vamos a estar 2 o 3 semanas, vamos a estar el año. ¿Cuándo empezáis? En octubre ya, ¿no? Sí, empezamos el viernes de la semana que viene, el día 5, a bailar las sevillanas. Vamos a ver lo que pasa. ¿Tú te estrenas dando clase aquí? Sí, yo estoy de aquí dando clase. También damos clase de palillo y también de flamenco. ¿Y cómo va el ambiente? ¿Ves ánimo? Sí, mucho ánimo. Además, esto cada año va en aumento, porque aquí ya hay muchísimas personas que no tienen edad mayor y aquí estamos muy bien, muy bien. El taller de sevillana tiene éxito, ¿verdad? El taller de sevillana sí, tanto ahora hay el taller de inicio y el de avanzado, que es el nuestro, pero muy bien, la gente sí le gusta bailar, después de todo, porque hay danzaterapia, hay yoga, hay gimnasia, hay de todo, pintura, de todo, corte, confesión, de todo tenemos. Bailar, alegría para el cuerpo y todo lo que venga, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a buscar a las artistas, a ver si nos cuentan algo, ¿no? Bien, venga, vamos por aquí. Hola, por aquí. ¿Tú eres una de las artistas que baila sevillana, que sí? Yo no, yo este año estaba convaleciente, no he podido bailar. ¿Pero este año bailará o no? Voy a intentar, a ver qué hago, porque todavía no estoy recuperada del pie. Me voy a arriesgar a ver si me muevo un poquito, pero vamos. Poquito a poquito, ¿verdad? A poquito a poco, pero así metida en el coro de ella y eso, ahora mismo es imposible. Tengo muchas ganas, pero... Sí, hombre, gana siempre, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas actividades hacéis aquí, además de sevillana? Pues mira, aquí hay danzaterapia, hay gimnasia, hay yoga, se da rumba, castañuela, flamenquito, todo eso. ¿Desde cuándo llevas tú aquí en el centro? Pues yo llevo por lo menos 10 años. ¿Y
años. 10 años, llevo aquí en el centro. Sí. Y con previsión de seguir, entiendo. Sí, mientras pueda, sí. A que sea media cojeando, vengo. El ambiente es bueno, se ve aquí. Sí, además te da vida, te da, sí. Te lo pasas muy bien, te vienes arriba, se te olvida lo que pase por la cabeza, tiene algún problemilla de salud o lo que sea, eso se olvida todo. Aquí en el buen ambiente, ah, acompañado. Nosotros tenemos aquí unas compañeras, tenemos un grupo en el WhatsApp, que somos las Chupipandi. Y además dentro del grupo nuestro, que somos 9 o 10, pues tenemos todas con las que contactamos con ellas y compartimos un rato de diversión, de charla, de risa, de convivencia, de merienda, de desayuno, de todo. Bueno, va a seguir pasándolo bien y a ver si te recuperas de ese pie y puedes seguir bailando. Ojalá, muchas gracias. Bueno, Rosa, cuéntanos qué se celebra hoy y por qué estamos aquí. Pues hoy conmemoramos, estamos celebrando el Día de Mayor, que normalmente, bueno, normalmente no es el día 1 de octubre, pero lo celebramos siempre unos días con anterioridad. Y entonces, lo que pretendemos en con la celebración de este día es dar protagonismo a los mayores y poner en valor lo que aportan y lo que son en la sociedad. Entre las actividades que estamos llevando a cabo, primero hemos tenido un desayuno de buñuelos con chocolate a cargo del concesionario del servicio de cafetería del centro, y después tenemos actuaciones de cante a cargo del coro de nuestro CPA, y rematará Paqui, que cantará canción española y cante flamenco a la guitarra acompañada por Antonio Díaz, que creo que van a pasar un buen día. Y bueno, vamos a poner, sobre todo lo que se pretende es poner en valor la importancia de los mayores y el protagonismo en la sociedad. Bueno, alcaldesa, el ayuntamiento se vuelca con los mayores. ¿Qué te parece que se hagan este tipo de actividades? Bueno, pues claro, el ayuntamiento se vuelca con los mayores, como no puede ser de otra manera. Además, me recordaba Ana, nuestra dinamizadora de juventud, que además coopera con ellos en la caseta municipal y dinamiza también con las actividades que hacen, la programación, que es de los pocos pueblos, quizás sea el... Vamos, no voy a decir el único, no vaya a que sea algún pueblo, pero que tiene una caseta municipal de mayores para los mayores, que yo no les digo mayores, yo les digo los jóvenes de la tercera edad, porque ellos son más jóvenes de espíritu y a veces en las actitudes que muchos de nosotros, y nos dan muchas veces, como se suele decir vulgarmente, como 30 vueltas a la hora de querer participar, de las ganas de vivir, de la alegría que proyectan. Y eso lo estaba diciendo ella hoy, Rosa, en su discurso, que por cierto, enhorabuena por ese discurso que le has dedicado a los mayores, porque como bien has dicho, ellos han pasado a lo largo de la historia pues unas etapas muy difíciles, etapas que nosotros, nuestras generaciones y por supuesto las generaciones más jóvenes no han pasado esas dificultades, esa transición, esa dictadura, algunos de ellos, y la verdad que llegar al día de hoy, habiendo creado a sus hijos, ahora con los nietos, ayudando en las economías familiares de las familias de sus hijos, porque también sabemos que hemos pasado dos crisis económicas, ahora estamos en plena crisis económica, en fin, ellos están siempre ahí, no para ellos, sino para los demás y para los suyos. Y eso tú hoy lo has querido agradecer y la verdad que te doy la enhorabuena. Porque tenemos mucho que aprender de los mayores, de nuestros jóvenes mayores, como me gusta a mí decirle. Y bueno, y hoy además, después del sufrimiento que ellos han tenido en esta pandemia, que ha sido uno de los colectivos más agraviados, porque dejar en casa a una persona con una edad pues se transforma después en problemas de cognitivo, de movilidad, y es como quitarle la vida. O sea, cuando ha llegado esta pandemia, uno de los colectivos más afectados ha sido ellos, los jóvenes mayores, y eso ahora se está viendo, que ellos ya están empezando a salir, que es la primera reunión en el Día del Mayor después de la pandemia, aunque han tenido sus teatritos, pero como el día de hoy que están ellos ahí todos juntos y en convivencia, la verdad que para ellos es muy importante. Y yo agradezco, pues como siempre le digo a Rosa, que cuenten con la institución, con el ayuntamiento, con la alcaldía y con las concejalías para estar presentes en el día de hoy y acompañarlos un ratito. Así que muchísimas gracias. Dale. Yo también agradezco a la Corporación Municipal que hayan hecho un hueco en su agenda para, y siempre lo hacen y siempre están ahí para nosotros. Le agradezco de verdad, enormemente. Un placer.